spells into... Written in the stars. Freeze! Oh, so sorry. Cool it! Freeze! Hey, ¿qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, de Genshin Impact. Y nada, chicos, como han visto, he intentado pasarme la Regis Vipiro solo con Kaeya. Bueno, con la ayuda un poco de Mona, pero solo con Kaeya no lo he conseguido, es muy complicado. Me hace falta un poquito de daño, pero quería venir por aquí para mostrarles la build de mi Kaeya, ¿vale? Y decirles que no es un personaje tan malo y que, bueno, mi Kaeya no está hiper, super, mega chetado que tú lo veas y digas, madre mía, pero bueno. Yo se lo quería enseñar, ¿vale? Solo es para enseñarles mi build y para que si ustedes van a armar un Kaeya, pues a lo mejor dicen, pues mira, la build de Kresgar a lo mejor estaba bien, no estaba tan mal. Y es una build que, bueno, que a lo mejor se la puedo sacar y lo llevo así y me puede hacer un daño, pues, más o menos parecido al que hace el mío, ¿vale? Aunque tienen que tener mucha suerte que le salgan los artefactos y, bueno, vamos a ver mi Kaeya, ¿vale? En principio mi Kaeya tiene 19k de vida, 1954 de ataque, defensa 880, maestría elemental 23, ¿vale? Vamos a ver el arma. Yo le tengo la espada negra, que es la del pase de batalla. Esto sí que es un poco bueno, que si no te compras el pase de batalla, pues al final no se la puedes poner. Pero bueno, una flauta también va bastante bien para él. Y hay otras armas que vienen bastante bien para él. Pero no estoy haciendo un vídeo de qué armas le van bien a Kaeya, sino la build de mi Kaeya, ¿vale? Yo le tengo la espada negra en refinamiento 2 y se la tengo al nivel 90. Después, los artefactos lo tengo con Noma del Invierno y Final de Gladiador. ¿Se podría llegar a llevar con Noma del Invierno full? Para bajarle probabilidad de crítico y subirle mucho daño crítico, pues yo creo que sí, lo he intentado probar, pero como que al final no tengo muchos artefactos buenos de Noma del Invierno como para ponerle y que me vaya bien, entonces he decidido dejarlo como lo tengo, porque el ataque la verdad es que es bastante importante y me da bastante ataque y la verdad que Kaeya así lo llevo bastante bien y me gusta mucho el personaje. Después, las constelaciones, solo tengo una constelación que me la ha comprado en la tienda, la verdad es que es muy complicado, si tuviera más constelaciones pues podría hacer un poquito más de daño. Pero bueno, no tengo muchas constelaciones. Y los talentos los tengo al 888, ¿vale? Tampoco los tengo muy subidos. O sea, los tengo subidos, pero no están al 9, 1 al 10. Vale, no están así. Entonces, vamos a ver lo que vienen siendo los atributos, chicos. Lo tengo con 54,7 de probabilidad y 178,2 de daño crítico. Hay algunos artefactos que se los puedo cambiar para conseguir otras cosas, ¿vale? Vamos a ver los artefactos, chicos. Vamos a empezar por la flor. La flor la tengo así, de Noma del Invierno. Tiene 13,2 de daño crítico, defensa porcentual, probabilidad de crítico 11,3 y ataque plano, ¿vale? Es una flor que, bueno, está bien, se podría llegar a mejorar, sí, pero está muy bien ya, ¿vale? Después, la pluma, daño crítico 14%, está súper bien, probabilidad de crítico 7,8, está súper bien, y ataque porcentual 15,2. Esta pluma sí que es muy difícil ya mejorarla, te puede subir en daño crítico, claro que la vida porcentual pues no nos interesa tanto y te puede subir en las otras stats, pero la verdad que esta pluma está bastante bien. Después de reloj, le tengo un reloj de gladiador de ataque, ¿vale? Que tiene vida plana, que bueno, vamos a ver, probabilidad de crítico tiene 3,1, pero tiene mucho daño crítico, ¿vale? 23,3 y un ataque plano ahí que me subió un par de veces, que ya me podría haber subido más veces a daño crítico y hubiera estado mucho mejor. Pero bueno, tiene ataque plano también, que no tiene algo como defensa ni nada de eso, así que bastante bien. La copa la tengo de daño crío, esta copa tiene ataque plano, defensa plana, daño crítico y ataque porcentual. El daño crítico y el ataque porcentual están bastante bien, los otros dos no tanto. Se podría llegar a mejorar esta copilla crío. Sí que se puede llegar a mejorar, pero te tiene que salir y tiene que subirte muy bien para que se te mejore, pero yo creo que se podría llegar a mejorar, pero no me ha salido nada mejor. Y después la corona la tengo de daño crítico y aquí tengo dos coronas. Tengo esta que tiene 14,6 de ataque porcentual, más ataque plano, más maestría elemental. Y después también tengo esta que está aquí, que me da probabilidad de crítico y me quita los 18 de ataque plano porque tiene el mismo ataque porcentual. Entonces se me quedaría un tal que así, 64,8, 178. Yo creo que se me queda más o menos igual, con 10% de probabilidad más. Y solo me baja 18 en ataque plano, así que yo creo que incluso es mejor así. Y este es mi Kaeya, chicos. No sé decirles que me gusta mucho jugar con Kaeya. Si lo llevas con un buen equipo, la verdad es que es permaulti totalmente. Y nada, no he conseguido pasarme a la Regis Vipiro, pero espero que mejorándolo un poquito más pueda llegar a pasarme la Regis Vipiro sin utilizar personajes que me estén bufando, ni comidas, ni nada, ¿vale? Y nada, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Solo es un vídeo para mostrarles la build, por si están, dicen, buah, tengo un Kaeya y no sé cómo armarlo, y quiero una build rápida, sencilla, a ver qué le puedo llegar a poner, ¿vale? La espada negra sí que es complicado porque la tengo en refinamiento 2 y te tienes que comprar 2 pases de batalla. Pero lo demás es nada, buscar el artefacto y subirlo de nivel. No he hecho mucho más, ¿vale? No he hecho mucho más y no tiene constelaciones. Así que este es el daño que hace mi Kaeya. Espero que les haya gustado mucho el vídeo, que algunos me han preguntado por un vídeo que he subido matando a los Onis espadachines. Y nada, chicos, trabajo en esto, espero que les guste y no es por alardear ni nada, solo es para enseñarles para que ustedes tengan alguna visión de lo que viene siendo Kaeya, porque hay veces que dicen, buah, Kaeya, no lo quiero subir. Pues la verdad que hace dañito. A mí me gusta bastante. Y nada, chicos, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno.